Trenes y con colectivos desbordados. Paro de trenes, la vuelta a casa, imposible. Me voy a Constitución, está Agustina Binotti, con claro, un caos y gente desesperada, Agustina. Exactamente, porque ya son, Esteban, las 6:30 de la tarde. Claro. Ya está la hora del regreso de los trabajos. Y la verdad que vemos, mirá lo que es esta fila que tenemos acá al costado. Es eterna y para subirse a los distintos ramales. Los colectivos estamos parados, va a Quilmes, va a Sarandí, también van a Ezeiza. Bueno, son los que van, los trenes más ocupados. Hemos visto escenas, te digo, abre un colectivo cualquiera las puertas y pasan. La gente del 98 nos dijo que han sumado colectivos. Menos mal. Pero nada es suficiente. Algunos vienen vacíos hasta este lugar para llenarse con la gente. Pero la verdad, hay un montón. Y acá hay una persona que me dice, no, no está pasando. ¿Qué pasó, señor? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Estás enojado? Sí, más vale. Hoy a las 4:30 ya estoy acá en la parada y hasta el momento no pude tomar. ¿Hace dos horas? ¿A las 4:30 de la tarde? No. Claro. ¿Qué colectivo te tenés que tomar? Y el 98. Pero todo lo que viene, viene lleno. ¿A dónde tiene que ir? Está todo repleto de gente y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que ir a Quilmes. A Quilmes. Hay que aguantar. Hay que aguantar lo que venga, digamos, porque todos tenemos que regresar a casa. Porque la línea roja, como vemos, la línea de Constitución ¿Y a qué hora está para? Cerrada. Y uno no se puede enojar. Uno no se puede enojar porque... Y porque todo son los laburantes. Lo que tenemos dificultades. Che, ¿y la mochila adelante? Che. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Agus. La mochila adelante, la mochila adelante para que no se afanen, claro. ¿No? Y sí. Mirá no vos, queda qué otro. Pintura. Hay que aguantar lo que venga. Hay que aguantar lo que venga. Hoy día... ¿Cuánto más estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué y va no a sé, ¿se va a ir caminando? La verdad que no sé. Claro. ¿Cómo vamos a aguantar? Porque ahora, ¿por qué hoy día, no pasa? Ya está anunciando. Vamos para adelante, disculpame. Para, ¿no pasa no? Ah, dale, dale. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? A ver, estoy tratando de entender porque este hombre está hace dos horas. ¿Cómo te va, querido? Esteban Godoy te saluda. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mariano. Mariano. Mariano, a ver si puedo entender. Vos estás hace dos horas, yo me muero. Pero digo, porque no pasan, digo, dos horas, me muero, esperando. Digo, ¿no pasan los colectivos o pasan todos llenos y no te abran la puerta y siguen de largo? No, pero este hoy día es todo normal, ¿viste? Porque yo cuando tomo a las 4:30 de la mañana tuve que salir de casa y a veces... 4:30 de la mañana. Los colectiveros ese que maneja, ¿viste? Ya son a veces medio canchero, te da una posibilidad de que vos puedas viajar, porque ella también se suma con vos. Y son laburantes, y A veces te abre la puerta trasera y vos te subís tranquilo y después si pagás, le pagás a la bajada. ¿Entendés? Sí. Son re cancheros. El tema acá, lo que tenemos que saber nosotros, ¿de dónde viene el problema ese? Porque... ¿De dónde viene? Todo complicado. ¿Y de dónde viene, hermano? ¿Saliste a las 4:30 de la mañana a trabajar? A las 4:30 de la mañana yo tuve que salir todos los días. Se rompe el lomo. El muchacho... ¿Y saliste más temprano porque sabías de este paro? Más temprano no puedo porque lo colectivo retoma la línea a partir de las 4:30. Claro. A las 4:30, a las 5 ya normaliza su tránsito, digamos. Qué tragedia. Sí, gracias, hermano. Lo dejo, voy a hablar suerte. Con las personas. Sí, gracias, dale, dame más. Mucha paciencia, la verdad, una paciencia. Sí. El hombre este. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, bueno, no quiere, vamos a seguir. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y trayéndote un poco con el teléfono. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Qué te vas a tomar? El 98, número 5. Voy a cuidar a un enfermo. ¿Vas a cuidar a un enfermo? Hasta ver a Sategui. Mañana a Sategui. Volver otra vez. Vengo de Alejandro Cor. Mamita, estás viajando hace un montón. Sí, sí. ¿Todo este recorrido lo hacías en tren antes? Sí, por 10 días lo tengo que hacer. ¿Por 10 días es el de trabajo que te salió de cuidar a alguien? Sí, porque con la jubilación no llegamos con la jubilación. Es una ¿Y vergüenza. ¿Y estos días lo venías haciendo en tren y ahora se complicó? Ahora se me complicó, sí. Está, hoy le pregunté al chofer, está a 450 el 450. Este. Y el de Alejandro Cori y todo sube. No, ¿cuánto no? te salió el primero? El primero salió 4:20. ¿Y el tren cuánto está? Bueno, estamos ya en 820. ¿Y el tren, si no, cuánto te salía? Ya la subsidié a la tarjeta. Ah, ya la pusiste, ya la notaste. Y escúchame, ¿y el tren, si no, cuánto salía?
En tren sale menos, sale 2.50. Y bueno, hay diferencia. Por ahí. Casi 1.000 pesos a diferencia. Ahora en abril recién va a aumentar, pero sí, esto sí, ya no aumentan ahora. ¿Y qué le parece el paro a la señora? Yo le pregunto antes de pagar. ¿Y qué te parece este paro que están pidiendo aumento de sueldos? Nosotros comprendemos el paro, pero ¿quién tiene que sufrir? Sufrimos los obreros, los que tenemos que salir a trabajar. Siempre la gente. Mira, yo esto hace años que lo venimos arrastrando. Yo antes tenía que venir, vivía en Berazategui y tenía que venir caminando de allá para acá, porque trabajaba con unos judíos. Eran re exigentes, eran toda la vida, no cambian. Pase bueno, presidente. Muchas gracias. Bueno, bueno. Metió. Quería seguir, ¿no? Metió cualquiera. La fila es infinita. Lo podemos dejar al lado, ¿no? Sí, metió cualquiera al final, pero bueno, dale. Sí, bueno, sí. Está enojada. Las cuestiones, porque sí, no, hace mucho calor acá en la calle, chicos, ¿eh? Sí, me imagino. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Está bien, no quieren. Sí, la gente está fastidiosa. ¿Cómo ¿Y qué te va? Parece? No, gracias a vos. Bueno, acá le están vendiendo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, 2 de la mañana, a ver. Voy a hablar con la chica que la está. Hola, ¿cómo te va? No, no, bueno. ¿2 de la mañana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Esperando el colectivo, ¿tenés una fila? Sí, voy a Berizo. Tengo que ir hasta Berazategui, de ahí a La Plata y de La Plata a las 3 de la mañana va a llegar. Ah, tenés todavía un tramo más. Sí, 4. Dicen que llegás 6 de la mañana. Y salí 5:30 para estar acá a las 8 y llegué a las 10. Mirá. Así ¿Y que... pasó algo? ¿Perdiste el presentismo? No, no, por suerte no. ¿De qué trabajás? Mecánico. ¿Y tenías que venir hoy sí o sí? Sí o sí. Así que bueno, estamos esperando. ¿Y ahora hace cuánto estás esperando? Recién llego. Bueno, bien. ¿La fila está dividida por ramales o es todo una? La verdad no tengo ni idea, estoy preguntando recién. Cómo claro. ¿Ya avisaste que vas a llegar tarde a tu casa, que te están esperando? Ya está, está todo avisado. Espérame con el morfi. Muchas gracias. Bancame, Agus, bancame, sí, porque bueno, la tengo. Esto. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Dale, ya vuelvo porque la tengo a Mónica acá. Mónica, bueno, vemos estas cosas también. Reclamo genuino de los ferroviarios, como todos, que tenemos horadado el sueldo, pero en el medio de la gente. Bueno, claramente hay una decisión del Estado de no hacerse cargo de un problema que tenemos gravísimo. Todo está aumentando menos los salarios. Claro. Vamos a tener este conflicto con los docentes. Con todo el mundo. Esta semana estuve recién con la gente de CETERA. Por eso nosotros estamos impulsando unos debates en el Congreso. Espero que el 1 de marzo que viene el presidente a hablarnos, nos diga cuál es su plan. Cuál es su plan, además de cerrar el déficit fiscal, que de por sí solo no alcanza, es cuál es el plan para que la gente pueda tener recursos suficientes. ¿Cuál crees que es el plan, Mónica? Bueno, hasta ahora el único plan que el presidente relata es cerrar el déficit fiscal, pero este déficit, el déficit de la gente en trasladarse, en pagar el transporte, en comprar alimentos, el retirar los fondos de asistencia educativa a todas las provincias. La verdad que estaba hablando con docentes que van a cobrar 50.000 pesos menos porque se decidió unilateralmente no pagarle el fondo Tremendo. De incentivo docente. Bueno, estas son las cuestiones que espero que el 1 de marzo el presidente, en lugar de insultar y enojarse, nos diga para dónde quiere que vaya este país y le diga a los argentinos para qué este esfuerzo. Porque si el único esfuerzo es para no tener déficit y no hay proyecto de futuro donde la gente pueda vivir mejor, creo que no está cumpliendo con el objetivo. Yo creo que cuando uno se presenta a presidente es para mejorar la calidad de vida de, de una sociedad. Y obvio que el déficit había que hay que solucionarlo, pero siempre pensando que la gente debe vivir en este país. La gente está adentro, ¿no? Mirá, mirá las filas que hay, ¿no? Y con la gente adentro decimos, habló mucho de la casta el presidente Javier Milei en la previa y sigue hablándolo. ¿Y vos sos la casta? ¿Quién es la casta? Bueno, por el ajuste que hace, creo que piensa que es la gente, porque dijo que venía a ajustar la casta y la verdad que donde hoy uno ve que está ajustando es al trabajador, al sector medio, a los docentes, está castigando a las provincias, está castigando no a los gobernadores, porque eso sería discutible, sino a los que, miren, ustedes están hablando del transporte. En nuestras ciudades sale 700 claro. pesos el urbano. Y hace un montón. El interurbano, 2.500 pesos se va a ir en febrero. 2 lucas y media. Y la gente vive en áreas metropolitanas como pasa acá y va y viene todos los días a trabajar. Posiblemente toma un solo transporte, aquí se combina más, pero ese transporte sale 2.500 pesos. Claro, vale un montón. Entonces, 700 vale en Rosario el colectivo. El colectivo y ahora con esta decisión que ha tomado de retirar el subsidio que tiene todo el interior, no así el AMBA, están hablando que sería 1.000, 1.300 pesos en febrero. Yo quiero comprender cuál es
el plan del presidente, haciendo que la gente no pueda tomar el colectivo, que no pueda hacer las compras, que una jubilada... Bueno, nosotros propusimos también, la verdad que más allá del aumento que van a tener los jubilados, es aumentar el básico de los jubilados, porque esto de verla ir a cuidar un enfermo, una mujer jubilada, para complementar, uno lo ve todos los días en todos lados. Jubilado tiene que laburar. Todos trabajando en situaciones de mucha precariedad para lograr comer. Más o menos, claro. Y bueno, y también le hemos pedido un pedido de informe porque hay problemas con los medicamentos. Y yo creo que, bueno, por eso digo, ¿vale la pena hacer un esfuerzo para terminar con la deuda que nos dejó el gobierno anterior? Porque yo soy crítica, muy crítica del gobierno anterior. Y digo, nos dejó una gran deuda, pero con la gente adentro. Sí, sabés que te escucho, Mónica, y la verdad que lo destaco, lo quiero destacar. El nivel, ¿no? Porque vos no estás tirando chicana, ni diciendo este presidente no sé cuánto, que le habla a los perros. Digo, esa cosa que me parece que tenemos que recuperar el nivel de la discusión, Mónica. Absolutamente. Se lo pedimos también al presidente. No vale la pena... Bueno, el presidente está muy agresivo, ¿no? Pero por eso no le contesto con agresiones. Ajá. Nosotros le hemos presentado propuestas. Me parece que lo que la sociedad está sufriendo, y cuando está sufriendo nos está pidiendo madurez política, prudencia. La verdad que a todo lo que nos ha dicho el presidente le contestamos con propuestas para los jubilados, propuestas para el transporte, propuesta para el fondo de incentivo docente. Me parece que hay que estar a la altura de la circunstancia y no contestar, no crear una nueva grieta. Esteban, mira, la grieta anterior ahora parece que es la grieta con la política. Sí. Y la verdad, yo fui diputada, intendenta 8 años, y ahora soy diputada. Creo en la política para transformar la vida de los demás. Tengo una vida común, no tengo más recursos que siempre lo ha sido mi salario, mi hijo alquila, mi hija tiene un crédito UBA, soy una persona de sector medio. Claro. Y creo que poner a la política en un lugar siempre de acomodo, no digo que no hay que juzgar a aquellos que lo han hecho, pero aquellos que hemos elegido la política para transformar la realidad lo tenemos que hacer con respeto de la diversidad de pensamiento. Yo no lo voté al presidente, pero... me senté a discutir la ley, le di quórum para que discutiera la ley, hice un dictamen de minoría en la ley ómnibus y espero que comprenda que debe funcionar el Congreso para darle estabilidad a la democracia. Pero el presidente dice, los expuso a todos los que votaron en contra, como, bueno, ¿vieron? Estos son los que de la casta, los que no quieren perder los privilegios. O sea, si vos no opinás lo mismo que opina el presidente, sos el anticristo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Un traidor, traidor al pueblo nos llamó. Sí. Bueno, yo le vuelvo a plantear que creo que es necesario prudencia y equilibrio. Eso necesita Argentina. Ante este dolor que estamos viendo, ante esta realidad del narcotráfico que se está llevando nuestros pibes y nuestras pibas, lo que tenemos que poner es más diálogo, más acuerdo, más transparencia. Yo no defiendo la falta de transparencia del Estado. Todo lo contrario. Mira, dijeron que pasaron un área de medicamentos especiales que tenía el Ministerio de Desarrollo Social a Salud porque había falta de transparencia. Quiero que lo investiguen, claro. Quiero que la funcionaria que utilizó mal ese dinero vaya presa, se le prohíba ejercer función pública. Ahora, mientras hacen ese proceso, no pueden dejar sin tratamiento oncológico a personas hasta que investigan. Bueno, esas son las cosas que tenemos que acordar en Argentina, dejarnos de agredir y comenzar a ver cómo salimos de esta crisis que es muy profunda. Sí. Creo que el camino que ha elegido el presidente por lo menos no coincide con el que yo hubiera elegido. Creo que no es el camino ajustando a los sectores de trabajo, a los jubilados, pero sí creo que se sale con respeto, con diálogo y buscando una salida en común y ojalá podamos encontrarla desde el 1 de marzo, donde espero que el presidente venga a hablarnos a los diputados y las diputadas para decirnos que hay un camino a seguir y ojalá podamos discutirlo. Bien. Esta es la política que queremos, digo, ¿no? Que se pueda hablar, para eso está, ¿no? Los políticos tienen que hablar, ¿no? Chicanearse, pelear. Yo la verdad lo de la ley ómnibus lo vimos todo, ¿no? Era chicana, chicana, chicana y terminó cayéndose. Voy a la calle porque esto que estamos hablando, en el medio, la gente está tensionada, pánico. Mirá cómo se mete por atrás. Mirá, mirá, Agustina, claro, la gente, mirá, abre la puerta, se vuelve loca. Exactamente, sí. Sí, 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 empujándose para entrar como se pueda. Mirá. Apenas abrió la puerta y bueno, nada. Los que esa no adelante, es la puerta para subir, la chica ¿no? Esta que empuja. Claramente. Mirá, mirá, la desesperación. Mirá, bueno,
Claro, muy difícil, ahí casi queda presionada. Y bueno, mamita querida. Así se viaja. Y sí. Y acá quedó, mira, nuestro amigo no subió. No me digas, hace tres horas que está el tipo. Decirle que se suba. Justo lo que te gusta. Y bueno, vas a tener que empujar a alguien y subir. Sí. Porque la verdad que no existe otra manera. Usted también tenía que subir a esta. ¿Quién sube en esto? Nadie. No, imposible. ¿Hace cuánto está esperando? No, 20 minutos. O sea, no. 20 minutos. Pero usted no puede subir de esa manera. Usted es más grande. Se puede lastimar. Lógico. Así que espero un rato más. ¿Cuánto está dispuesto a esperar? Una hora, más no. ¿Y si no? ¿Y qué va a hacer? No sé, me tomaría un auto o algo. ¿Ya sabe cuánto le pide un auto? No, ni idea. ¿A dónde va? A ver, a Satrilla. Bueno, había Gleu, no sé si le queda medio camino, 4.000 pesos pedía una combi. Sí, ahora que otro remedio que pagarlo, ¿qué va a hacer? Eso afecta, ¿no? Un poco el bolsillo, más que estamos a fin de mes. Más cuando uno es jubilado. No te alcanza. ¿Usted hoy salió a trabajar igual? No, venía al médico. Vino al médico. Sí. ¿Y tuvo que salir más temprano también? A las 2 de la tarde salí. Justo está mi colectivo. Bueno, ahora sí, vaya, lo dejo subir. De nuevo entran. Mirá lo que sé. Bueno, ahora la gente tensión está más tranquila, pura, ¿no? Claro. Pero... No, digo, a ver. Cerraron las puertas de atrás, eso sí. Ahora el controlado es que las puertas de atrás no están abiertas porque la gente se acumula y empieza a empujar para lograr entrar. Yo lo he vivido. Es desesperación, sí. Total. Horas de espera. Bueno, está subido nuestro amigo. Ahí, mirá, nos saluda. Mirá, no, vamos. No, de dos horas y media. A las 3 de la mañana llegas a tu casa. Sí. ¿Y el paro qué? Sí, pará, bueno, faltan más de 5 horas todavía para que se levante. Va a ser hasta las 0 horas, por supuesto, hasta las 12, hasta las 24. Y la gente, claro, yo lo he vivido en otro, en paro de subte y demás. Te pones nervioso, puteas al de al lado, alguno que se pega una piña, las mujeres le pegan un manotazo, sálvese quien pueda, es tremenda esa situación. Fíjate, con tal de viajar y llegar a tu casa, lisa y llanamente, nada más que eso. ¿Quieren llegar a su casa después de un día largo de laburo? Esa chica que se levantó a las 2 de la mañana, el otro muchacho 4:30, y salís antes y no llegás, porque fíjate. Ahora, ¿por qué no? Hoy no era el día para poner más servicio. Si además lo vas a vender todo, ¿no? Es un negocio también. Sí, absolutamente. Lo vas a llenar todo. ¿Por qué hacen esto? No les importa nada. Acá me dicen la producción, capaz tienen que pagar más salario que lo garpen, viejo. ¿Para qué le tienen miedo a pagar más salario? Si reitero, si van llenos, todo esto va... ¿Pedían boleto más caro? 300 y pico de... Bueno, dijeron 400 y pico, para ir a Florencio Varela y a la zona mirá sur. Mirá como... Sí. A ver, mirá, pagas más y viajas peor. Cómo claro. Se empiezan a apretujar ahí en la entrada. Mirá lo que ahí, sé. Acá tengo una chica que ya me está negando, no llega a entrar. Y el tipo quiere arrancar, mira. ¿Estás esperando? No, pero también es una... Vengo de Barracas caminando porque no había lugar. ¿Barracas venís caminando? Sí. Está bien, me pidió que no la grabé. A la carga Barracas. ¿Qué pasó? ¿Y cuánto pensás? Y no, voy a esperar lo que tenga que esperar. ¿Y no sí? No tengo otra opción. Tenés que ir a un taxi casa. Es imposible. Y no. Mirá, ahí viene otro. Bueno, bien la 98, ahí ¿no? Viene otro. Dale, muchachos. Sí, 98 nos explicaron sí. Que sumaron algunos colectivos y que algunos los mandan directamente vacíos a Constitución. Y sí. A sabiendas de esto, ¿no? Que a partir de las 5 de la tarde el regreso a casa iba a ser complicado. Bien. Y bueno, empieza a acumularse la gente porque quieren irse de alguna manera. ¿Crees que te vas a ir en este? No. ¿Cómo estás? ¿Vos subiste acá? No. ¿No? ¿Subiste o no? Ah, no lo había entendido. ¿Cómo estás? ¿Suben a este colectivo? No, yo no. Señora, ¿usted sube? Sí. Bueno, sí, me corre, empiezan a empujarse, disculpa. Ojo que no te metan. Claro. Escúchame, quedás ahí abajo. Sí, voy a terminar arriba del colectivo empujándome, por eso me corrí. Todos quieren subir. La desesperación es total, ¿eh? Me comí un empujonazo porque correte, no me importa que estés trabajando. Sí, yo quiero volver a mi casa y lo comprendemos totalmente. Claro. Bueno, y la gente. Ahora sí, con esto que han aparecido dos colectivos, por suerte han podido evacuar a la gente que estaba. Bien. Pero ustedes vieron, sí. Se abre una puerta de atrás y se entra de cualquier manera. Se mandan los muchachos, olvidate. Realidad, volver a casa. Sí, bancame, ya vuelvo ahí con vos, Agustina, claro, la mandamos a la ley ómnibus, a Constitución, el durísimo laburo de los móviles de Crónica, los mejores del mundo, para que ustedes vean todo lo que está pasando. Te cuento que tras el incendio de la subestación Caballito, Edesur conectó grupos electrógenos, transfirió demanda y realizó obras transitorias para que todos los clientes afectados recuperen el servicio. Con atención especial para electrodependientes, Edesur informa que ya comenzaron las tareas de reconstrucción de la subestación y que en los próximos días puede haber cortes temporales. Mira. Agustina,
A ver, este colectivo es hoy el objeto más preciado. Exactamente. Y bueno, te digo que también hay combis y hay taxis que se acercan y le ofrecen a la gente por cierto dinero volver a la casa más cómoda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás volviendo a tu casa? Volviendo. ¿Hace cuánto estás acá esperando? 20 minutos. ¿En qué te vas? ¿Dónde vas? Climas. ¿Qué te vas a tomar? El 98. ¿Y todos estos que pasaron no te sirven? No, no. Ah, otro ramal. ¿Cuánto estás dispuesta a esperar? No, y tengo que llegar a mi casa. Sí. Lo que sea. Sí. Tomarse un taxi no es una opción. No. Y entre varios no se pueden tomar. Sí. Cole también. Colectivo. Colectivo, ¿tardaste mucho? 2 horas. Y hacer un pool, decirle claro, a si nos juntamos vale entre varios y nos tomamos un auto. No te da confianza. No sé. No. Pero si hay que esperar mucho, capaz que... ¿Cuánto cuesta la combi? Ya, algunos se hacen amigos en la fila. Claro. ¿Cuánto cuesta una combi, sabés? ¿Averiguaste? No, ni idea. Pero bueno, ahora le pido al Pola que te muestre. Hay algunas estacionadas... A ver. ...del lado de enfrente, sí, que lo que hacen es proponerles, ¿no? Algunos... Y vamos, claro, para Lema, sí, vamos, para claro. Satelli, 4.000 pesos el pasaje. A 4 lucas. Esos lugares. Bueno. 4 Lucardi, ¿no? Sí, que es menos que un taxi también, ¿eh? Sí, el que sí lo tiene, el que puede. Pero yo digo acepta una aplicación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Hola, bien. Volviendo a tu casa. Volviendo a casa. ¿A dónde vas? A Quilmes. ¿Y hace cuánto estás esperando el colectivo? Ya hace más o menos una hora. ¿Una hora? Hace sí una hora. ¿Cuánto más lo esperas? Y no sé, hasta que venga. Hasta que venga. Lo que sea. Sí, lo que no sea. No hay plata para tomar un taxi. La verdad que no, la verdad que no. Hasta fin de mes no se cobra y no hay plata. Estamos día 20. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste hoy para llegar también? Hoy es el 98 de Quilmes hasta acá. Yo laburo en Chacarita, después subte. ¿Subte o colectivo? No podía faltar a trabajar, no te daban el día por vivir lejos. No me lo daba. ¿Y esto cuánto tiempo lo haces en tren y cuánto tiempo lo estás haciendo en colectivo? 2 horas y media. 2 horas y media vas en Dos colectivo. Horas, sí. ¿Y el tren? Y en tren 40 minutos. Una diferencia abismal. Mucha diferencia, sí. Mucho cansancio, porque para hay que seguir. Para taxi ni para demasiado, nada. Sí, demasiado, sí, demasiado. Demasiado cansancio. ¿Y la diferencia económica también? Mucha, mucha diferencia. ¿De qué labura? Para me dicen muchas el cementerio. ¿De qué trabajas, perdón? Para la empresa de Edenor. Ah, mira. Y sí, trabaja para Edenor. Bien. Bueno, ya seguimos. Tiene mucha energía. Sí. Todo bien, ¿vos? ¿Venís de trabajar? Sí, también. ¿Volvés a tu casa? Sí. ¿Hace cuánto estás esperando el colectivo? Calculale que casi una hora también. ¿Una hora? ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen? Porque vienen todos los ramales del 98 menos el de ustedes. Yo que tengo cero paciencia. Y están abriendo las puertas, no están diciendo nada. Están abriendo las de atrás, entran y se arrancan. Y tienen que abrir la de ustedes atrás. Ustedes prefieren dale esperar que amontonarse. Sí, yo sí. Porque al de la de montón también te pueden robar algo. ¿Cómo? Sí, te sacan el celu, chavo. Te sacan el celu y te arruinan. Me quedo sin el... Sin ir a trabajar. Sin tu vida, obvio. ¿Para qué trabajas? Yo soy encargado de limpieza. Encargado de limpieza. ¿A qué hora saliste hoy para ir a trabajar? Salí a las 6 de la mañana. Y todavía ni siquiera estás volviendo. Es lo que labura la gente. 4 horas de ida y ahora esperando a ver si llego. ¿4 horas de ida tuviste? Sí, hasta colegiales. ¿De dónde? ¿De Quilmes? No, desde Varela. Desde Varela. ¿Que en un tren eso lo hacías en cuánto tiempo? 1 hora y media, 2 horas. ¿4 horas tardó? No, yo me pego un tiro. Más o menos, sí. Más o menos. Chao, me voy, me muero. Sí, la verdad que agotado. Muchas gracias. 4 horas. Vamos a seguir, bueno... 4 horas para volver a tu ¿cómo casa, haces, Agustina? Que ya está cansado, que ya trabajó, que hace calor, hace mucho calor acá en la claro, casa. Claro, y gana 2 mangos, sí, pobre no, gente. Olvídate. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Contame, ¿estás esperando hace mucho? No, hace 10 minutos. 10 minutos. Bueno, una fortuna. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? 2 horas. ¿2 horas? Sí. O si no, me voy a 11 y intento tomar ahí. ¿Otro colectivo? Pero te sí queda re lejos. Va a ser el día que vayas buscando la forma de irte. Sí. ¿Estás dispuesto a todo? Sí, obvio. Hay que ir a casa. Contame a qué hora saliste de tu casa para ir a trabajar. No, yo trabajo desde el día 8. Pero hoy salí, 8 y media, salí normal. Tomé todo justo, así que... Bueno, bien, un afortunado que encontró la forma de Agus, llegar rápido. Sí. Pero son, mirá, sí. Bancame, dame un segundito porque la tengo a Mónica Sí, Fein, por supuesto. Y además, sí, se tiene que ir. Mónica, digo... Vos fuiste intendenta de Rosario, se llama una política, una funcionaria de primer nivel. Digo, uno siente o la gente siente que la política o los funcionarios están muy lejos de esto, que no viajan en colectivo, que no saben, ¿no? ¿Qué te pasa con sí, eso? Sí, claro que sí. La verdad que una de las cosas que yo hacía cuando era intendente es una vez por semana ir en colectivo a trabajar. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, y lo sigo haciendo en mi ciudad. La verdad que creo que nunca uno debe perder el contacto no, y esta visión. Porque hay dos cosas, que uno siempre dice cuánto paga la gente y lo,
lo toma en términos monetarios, ¿no? ¿Cuánto sale la combi? ¿Cuánto sale? Pero ¿cuánto paga de su tiempo, Esteban? Claro, cuatro horas. El tiempo de estar con la familia, el tiempo de descansar, el tiempo de participar en la cooperadora de la escuela de la hija. ¿Cuánto tiempo de su vida paga para trasladarse? Y eso no está contabilizado, porque tenemos un sistema económico que solo piensa en el dinero, pero el tiempo de las personas que se van simplemente en trasladarse es un tiempo que nos da más aislamiento y menos posibilidad de vivir en familia o en comunidad. Así que creo que no hay que perder esta... Esta gimnasia de vivir y entender. Creo que es verdad que la política se ha alejado mucho. Por eso digo que si uno no vive como una persona común, hace las cosas que hace una persona común, comienza a pensar que esto no existe. Y esto que ustedes están mostrando es la realidad cotidiana, obvio, de Buenos Aires por la dimensión de la gente, pero les aseguro que de todo el país, 700 pesos del colectivo, le pregunto quién lo puede tomar para ir a trabajar, a estudiar. Bueno, eso es lo que se está definiendo, más allá de este paro, que es un tema, se está definiendo en el país, que es retirar los subsidios al transporte, es retirar los subsidios a la posibilidad.